Babel. ¿Decía usted? Decía que esto es una Babel. Todas las lenguas y todos los pecados. Cierto. Una Babel, pero a la inversa. En aquella la maldad confundió las lenguas y dispersó a los hombres. En esta vuelven nuevamente a reunirse y creo que por idéntica razón. ¿Por su maldad? Ya lo creo. ¿Y por su torpeza? No lo sé. Por falta de suerte, diría yo. ¿Nosotros mismos no somos unos caballeros? ¿Me permite? Una pequeña distracción. Perdone, no fue intencionado. A veces la costumbre. Lo comprendemos, caballero. Lástima, tenía cuatro damas, el comodín era mío y hubiera ganado seguramente. Y yo hubiera perdido otra vez y 100 veces. ¿Le ha ocurrido algo, amigo? ¿Qué mira usted? Aquella mujer. ¿Y qué tiene esa mujer? No sé. Ha sido como una sombra. Al verla creí reconocerla. ¿Sabe usted quién es? Sí. Se llama Marta. Bien, digo yo. La chica a que yo me refiero se llamaba Elena. Ah, dejen de hablar de mujeres. No merece la pena. Y sigamos jugando que aún he de ganarles. ¿También la conoce? Sí. Yo sí que la conozco. La distinguiría entre 1000 mujeres. Y eso que hace muchos años que no la he visto. Pero no se llama Marta ni Elena, sino Blanca. Vaya, esto se pone interesante. Ahora solo falta que la conozca yo. Puede que sufra usted una confusión. Hay muchas mujeres en el mundo. Y sobre todo, nos hacen cambiar tanto los años. ¿Dónde la conoció? En Argel. Yo en Madrid. La recuerdo perfectamente. La he recordado toda mi vida. Sobre todo sus ojos. Tenía unos ojos tan claros y tan serenos. Los vi por primera vez en un instante en que todas las cosas se recuerdan para siempre. Yo me moría. Me moría y aquellos ojos me miraban y me animaban a seguir viviendo. Creo que solo por verlos de nuevo quise vivir. Fue en Argel, el año 1898. Había ido a la guerra tratando de borrar algunas cosas. Ya me comprenderán. Deudas de juego, una mujer. A veces creo que deseaba morir y estuve a punto de conseguirlo. Mandaba las fuerzas de un blocao. Una noche los Suárez saltaron en gran número sobre nosotros. Fue una batalla desigual y sangrienta. Los que quedamos con vida conseguimos llegar a nuestro destacamento en una larga marcha. Yo iba gravemente herido y solo recuerdo el instante en que sentí como si la vida se me escapara de pronto. Después nada más. Luego, el despertar en la sala del hospital. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh, salve María, llena eres. Cuidado. No puedo.
de ser hermano. Luego. Ahora le haría daño. Daño. Más todavía. Cállese. No debe hablar. Descanse y no piense en nada. En todo caso, de pensar en algo, en Dios. Dios, Dios. ¿Por qué no me da agua? Porque no le conviene. Ha bebido demasiado. No hable. Así me gusta verla, Sor Blanca. Sonriente. Siempre a mi lado. Cálmese, por favor. Duerma, hermano. Sor Blanca. Sor Blanca. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quisiera hacerle daño. No, Sor Blanca. A mí no puede dolerme nada que me haga usted. Es usted incorregible. Sor Blanca, una pregunta que nunca le he hecho. No me haga ninguna pregunta y levántese. Ya se encuentra bien. ¿Cómo ingresó de novicia? ¿Por qué huir del mundo siendo tan bella? No me hable así, hermano. Y levántese. El doctor ha dicho que tiene que pasear. Dentro de pocos días saldrá usted y tiene que acostumbrarse a andar. ¿Por el jardín? ¿Me acompañará usted? No. Entonces no me levanto. Al principio puedo caerme. No se caerá. Yo le ruego. No me ruegue nada. Quiero que me escuche. Quiero que sepa que yo... Calle, por favor. Tiene que oírme. Debe oír lo que quiero decirle. Solo unos momentos. Sor Blanca. Calle, hermano. Sor Blanca. Levántese, hermano. El 7 le sigue la fiebre. Este otro murió anoche. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Puede irse cuando quiera. Ya está completamente bien. Lo siento. ¿Por qué? Ha quedado inútil para la guerra. Pero para la vida civil, no. No es eso. Es que siento dejar el hospital. Me encuentro bien aquí. Tengo miedo a volver a empezar. Eso les pasa a muchos. Es un sentimiento pueril muy corriente en quienes han sufrido una enfermedad grave. Salir de la muerte a la vida es como nacer de nuevo. Se acostumbrará. Buena suerte. Gracias. Las altas de ayer.
No tiene nada que decirme. Solo que le vaya usted muy bien. Y sobre todo que no venga más por aquí. Por su bien, claro, ¿eh? Nada más, Sor Blanca. No, nada más. Me despide usted igual que otro enfermo cualquiera. Cumpliendo nuestro deber de religión, todos somos iguales. Pero no somos iguales ante el corazón. Necesito que hablemos. Lo he intentado muchas veces, pero usted no me ha dejado. Hoy por última vez hemos de hablar. Tengo mucho trabajo, hermano. Son dos palabras. Es preciso que sepa lo que pienso hacer. Diga, hermano. No me llame hermano. Usted sabe que yo aspiro a otra palabra distinta a esa. Porque sabe que era cierto. Se lo he dicho mil veces. Y mil veces le he negado una cosa que no puedo dar. He escogido el camino del Señor. Usted es solo una novicia. Aún está tiempo de escoger el camino que desee. Si quiere, puede ser mi esposa. Se lo suplico. No perturbe usted mi vida. No me hable más de esto. Mi camino ya está elegido. Solo puedo ser la esposa del Señor. Con eso. Nada. Ya está decidido. ¿Sería usted capaz de...? Pero es una locura. No lo es. Usted sabe que yo fui a la guerra huyendo de una vida que yo no quería. Usted me la devolvió cuando ya casi la había perdido. Me la devolvió usted con sus rezos, con sus palabras de aliento, con esos ojos tan hermosos. Calle, por favor, no hable así. Tengo que hablar. Usted me hizo desear la vida. Ahora sin usted ya no la quiero. Piense que no puede suicidarse. Dios castiga ese pecado con la condenación eterna. Ya lo sé. Solo usted puede impedirlo. Yo... Pero yo espero que... Usted espera que yo no me mate. Yo también espero. Yo espero que usted lo impida. A las 4:00 estaré en los jardines del parque en el paseo del Rey San Luis. Si a las 4:00 no ha ido a buscarme... No puede hacerlo. Su alma... Mi alma es suya desde ahora. Se salvará si usted quiere. Se condenará si usted quiere. Piénselo bien. Lo he decidido. Su presencia me es necesaria para seguir viviendo. Pero... A las 4:00. Yo le pido que... A las 4:00. Usted no me puede obligar. A las 4:00. En el parque a las 4:00 para siempre. Ya te he hecho mis advertencias, sí. Solo me queda el decirte que puedes escoger el camino que estimes mejor. Gracias, madre. Confío en que tu alma seguirá siendo fuerte y limpia frente a los peligros del mundo. Piensa únicamente que por tratar de salvar un alma, no debe perderse la propia. Ve con Dios, hija. Gracias, madre. Y que Él te ampare. Thank you.
¿es así como se salva tu alma? Solamente así, Blanca. No, espera. Primero iremos al hospital. ¿Por qué? He hablado con la madre superiora antes de decidirme. Le he dicho todo lo que me impulsaba hacia ti. Que no fueron precisamente tus amenazas las que me obligaron a abandonar mi vocación, sino un sentimiento contra el cual comprendo que es inútil luchar. Quiere ver. ¿No sería mejor mañana? He soñado tanto con tenerte a mi lado. No, ha de ser hoy. Se lo he prometido. Como quieras. Pero primero pasaremos por el hotel. ¿Por el hotel? Sí, tú me esperas allí mientras yo me presento en el cuartel. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Comprenderás lo que esta determinación significa para mí. Si me quieres, no tienes por qué temer. Porque te quiero, Eden. Ya sabes que soy sola en el mundo. Tú eres mi única esperanza. No te creo capaz de destruir mi vida. Tengo fe en ti. No seas niña. Puedes tenerla. Repítemelo. Puedes tenerla. Gracias. ¿Vamos? Donde tú quieras. Creo en ti. Por lo de las habitaciones. No tiene importancia. No. Está bien. Hasta luego. Me voy al cuartel. ¿Te has enfadado? No. Adiós. ¿Volverás pronto? Enseguida. No tarde, te espero. De ese hombre. Nada, Sai. Pues que llevan el pellejo. Agua, Sai. Es un pecador. Ofreció penitencia a Lai toda la vida irá regalándola. Toda la vida hasta morir. ¿Y hay quien beba el agua de ese pellejo sucio? Sí, Sai. Los que tienen sed. Yo mismo la bebo. ¿Quieres darme un poco de agua? ¿Siempre? Eso ni se pregunta. Échame otra copa.
Despierta, vamos a cerrar. ¿A cerrar? Ay. ¿Y no, chica? Se fue hace rato, ¿eh? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Por qué se fue si yo le gustaba? Todas son iguales. No hay ni una buena. Espera, tienes que pagar. Está bien. Cuidado. No te preocupes. Hace mucho tiempo que está descargada. Volverás pronto. No tarde. Te espero. Yo, Blanca, abre. ¿Qué quieres? ¿Qué ocurre? Abre, tengo que hablarte. Es demasiado tarde. Mañana podrás decirme. Abre, abre. No, mañana. Que descanses. Buenas noches. Escúchame, Blanca. No quería decírtelo por no asustarte. Bebí con unos amigos, ¿sabes? No debí hacerlo, pero bebí y me he caído en la calle. Tengo una herida en la frente. Me sangra. ¿Pero cómo es posible? Espera, espera. No será nada.
darme agua? Yo siempre quiero. ¿Has visto pasar una mujer hermosa? He visto muchas esta noche. Yo te pregunto por una muy hermosa. Todas son hermosas en Alá. Toma, Sai. Gracias. Gracias a ti, Sai. Aquella noche, por más que la busqué, ni nunca hasta ahora. Porque esa mujer es blanca. ¿Está usted seguro? Sí, es ella. Jamás podré olvidar sus ojos. Fui un canalla. De no ser así, bajaría a saludarla y lo vería usted comprobando. No. ¿Cómo? Que no. Que no es blanca. Antes era. Ahora la veo tal como era ella. Solo Elena tenía esas manos. Mírenlas ustedes. ¿Esas manos? ¿Qué tienen esas manos? Aunque lo explicara, tal vez ustedes no supieran cuándo unas manos son perfectas. Yo sé, porque de unas manos dependió mi vida. Y por haberlas perdido, puedo decir que perdí la vida también. No le comprendo. Es una historia larga que quisiera contarles y que va a unir a las manos de esa mujer. Fue hace muchos años. Entonces, era yo un caballero. Sí, un caballero. Yo era compositor. Mi música se discutía mucho. Era una música extraña para aquellos días. Aunque inspirada en los moldes clásicos, sorprendía a la gente por sus disonancias. No sé si ustedes me entienden. ¿Y todo esto qué tiene que ver con esa mujer? Espere. Dios me dio el poder de crear, pero no el de interpretar mi música. Mis pobres manos fueron siempre muy torpes. Y han visto ustedes que no han sabido hacer ni una simple trampa. Yo las forcé años y años sobre el teclado, pero nunca pudieron seguir los ritmos ágiles de mis melodías. Y tenían que seguirlas. Porque nadie quería interpretar mis obras. Entonces conocí a Laura Campos. Era por aquellos días la mejor concertista de Europa. Le gustó mi música. ¿Acaso, por gustarle mi música, le gusté yo? Nos quisimos. Fue mi esposa. Y gracias a ella, por todos los teatros del mundo comenzaron a sonar mis composiciones. Pues aún así tampoco lo comprendo. Ahora lo comprenderá. Esto fue en Madrid, en 1900. Habíamos recorrido el mundo triunfalmente. Yo había acabado mi sonatina, en la que mi mujer y yo habíamos puesto muchas esperanzas. Pero la noche de su presentación en Madrid, donde yo hubiera deseado mi mayor triunfo, ocurrió lo horrible cuando ella iba a estrenar mi sonatina. Tan inútil como siempre. Tus manos tienen todas las gracias. Quieto ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Nada. Nervios. ¿Vamos ya? Aún falta media hora. Es que quisiera pasar la sonatina de nuevo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? El rondo es difícil y Madrid muy exigente.
buena. Chiquilla. ¿Qué haces en Madrid? ¿Cómo has dado conmigo? A los artistas famosos se encuentra fácilmente. Y han enviado su concierto en los carteles. Y excuso decirte mi alegría. He pedido su dirección en el teatro. ¿Y aquí me tienes? No puedes figurarte cuánto me alegro. La pequeña Elena. ¿Cuántos años hace que no nos ves? Ocho. Ocho. Apenas has variado. En cambio yo. Mi marido. Una íntima amiga mía. Elena. Estudiamos juntas en las islandesas de Gibraltar. La conocí a usted sin haberla visto. Laura me ha hablado mucho de usted. ¿Ah, sí? ¿Vendrá con nosotros al concierto? Sí, claro. No, no puede ser. No puedo ir con este vestido. ¡Qué tontería! Sube conmigo y eso se arregla en un instante. ¡Qué alegría! Pero de mí te puedes hacer idea. Es tan grande que mierda. Aquí tienes las joyas. El collar, los pendientes, todo lo que necesites. ¡Qué buena es! Hacía mucho tiempo que no veía una casa tan bonita. ¡Qué tontería! Una casa corriente. Ven, Elena. Toma, ponte este traje. No sé si te estará bien. No lo he estrenado todavía. ¿Te gusta? Muchísimo. Es precioso. Sí, ¿verdad? Qué alegría más grande me has dado, Elena. ¿Y tú a mí? Pues anda, vístete a prisa, abajo te espera. Zapatos tienes aquí. Todo es tuyo. Ahí tienes perfumes para elegir. Gracias. ¿Qué miras? Tus manos. Cada día estoy más enamorado de ellas. Ay, qué tonta. Las admiro. Las quiero. Y las necesito. Las admiro por su arte. Las quiero. Porque son tuyas. Las necesito. Porque significan mi vida. Nuestro bienestar. Es triste decirlo. Pero ellas no son todo para los dos. Vas a volver a tus cosas de siempre. Tú eres un gran compositor. Y no importa que la gente no haya comprendido todavía tu música. La comprenderán. Tienen que comprender. Yo me encargaré de eso. Ese milagro solo tú puedes hacerlo con tus manos. ¡Qué tontería! ¿Quieres dejarme estudiar? A ver si está vestida tu amiga. Sí, subiré. Ya debe estar. ¿Qué te parece la pequeña Elena? Si te lo dijera, te pondrías celosa. ¿Vamos? Sí. Thank you.
No se preocupe, señora. Esto no tiene importancia. Es lo que ha supuesto. Su enfermedad del corazón se ha descompensado. Que traigan esto inmediatamente. 20 gotas ahora y 20 mañana en ayuno. Yo vendré temprano. Siga así, recostada. No cese del todo. Buenas noches. Posiblemente no, pero requiere mucho reposo. Es algo antiguo a lo que no han prestado ustedes atención. Tardará mucho tiempo en volver a tocar. No puedo asegurarlo todavía. Algunos meses, desde luego. Gracias, doctor. Abajo le atenderán. Hasta mañana. Adiós. A veces pienso que es de ellas de quien está enamorada. Oh, no debes hablar así. Verás cómo volverás a tocar muy pronto. No lo creo. Este mal me viene rondando hace mucho tiempo. Era solo un pequeño temblor de cuando en cuando. Pero ahora... Oh, ten paciencia. Esto no tiene importancia. Os dejo un momento. Vuelvo así. Quisiera pedirle que se quedara con nosotros unos días, si le es posible. Comprenderá que su presencia aquí nos es muy necesaria. Se lo hubiera rogado igualmente de no haber sucedido esto, pero ahora con mayor motivo. No tiene por qué pedírmelo. Pensaba ofrecerme yo mismo. Yo seré tu enfermera. Lo he sido durante 2 años para otro. No sabe cuánto se lo agradecemos. Buenos días. Buenos días, Elena. Se ha olvidado usted de desayunar esta mañana. Laura está preocupada. ¿No ha subido usted a acostarse? Estuve escribiendo toda la noche. Trabaja demasiado. Pensaba no hacerlo hasta que Laura se pusiera bien. Pero no he podido resistirlo. Llevaba la música aquí dentro sonándome. Y no sé para qué. ¿Y qué es lo que ha escrito? Una tocata. ¿Dónde está? Ahí. ¡Qué locura! ¿Pero por qué la ha tirado? Si es una maravilla. ¿Para qué la voy a conservar? Solo unas manos pueden tocarla y esas manos no podrán hacerlo ya. No diga eso. Sí. No podemos hacernos ilusiones, Elena. A medida que pasan los días, el médico me da menos esperanzas. A mí me ha dicho todo lo contrario. Dice que curará. Que ya está casi bien. Sí, curará. Pero sus manos no volverán nunca a ser lo que fueron. Si acaso... una esperanza muy remota. No debe desalentarse. Continúe trabajando. ¿Para qué? ¿Quién me hará caso? Volveré a ser lo que fui antes de conocerla. Un pobre compositor loco a quien nadie quiere escuchar. Hace mal en hablar así. Esta música es muy bella. Thank you.
es muy difícil. Suba a ver a Laura. Ha preguntado por usted. Nada más hermoso que es. Tienes razón. Es maravillosa la sonatina. Cuanto más la estudio, más la siento. Te estás fatigando, no hables tanto. Vas a despertar a tu marido. Duerme. Los hombres son como los niños. Ahí le tienes. Aburrido como un niño enfadado. Se le ha roto el juguete que eran mis manos. Daría mi vida por tocar la sonatina para que él la oyera. La oirá. Te prometo que la oirá. Pero ahora descansa. Aún es temprano, sí. Lo que tú quieras, Elena. Eres como una hermana. Como una hermana menor que hubiera estado ausente muchos años. Yo siempre para mí te he llamado hermana. En el colegio también. ¿Recuerdas? Sí, sí. Pero ahora debes dormir. Ya son las 10. Que haya apagado las velas. ¿Las enciendo otra vez? Es igual, me basta con el tinte.
quiero. No hable, no diga nada, continúe. No. No se detenga. Siga tocando, por favor. Otro hubiera sido mi destino, porque con ella habría continuado la obra emprendida.
Sus manos son como las de Laura. Solo ella tenía esas manos. Es curioso. Ya somos tres hombres los que conocemos a esa mujer. Tres hombres, no. Cuatro. Ajá. ¿También usted la conoce? Sí. ¿De qué se ríe usted? De las travesuras del destino. Reúne en torno a la mesa de un café a cuatro hombres que conocen a cierta mujer con igual facilidad que yo he reunido en mis manos las cuatro damas de la baraja. ¿No es demasiado casual? Tan casual como cierto. Yo la conocí también hace algunos años, pero se llamaba Dora. Si ahora cantara, su voz me la traería al recuerdo con la misma precisión de aquel día, porque su voz ha seguido sonándome siempre dentro del alma. Fue en Málaga donde la conocí. Navegaba yo en un vapor que hacía la ruta de América. Aquel viaje había durado 8 meses, demasiado tiempo. Traía la bolsa llena y el corazón vacío. Todo mi afán era vaciar la bolsa y llenar aquel hueco que llevaba en el pecho. Y a eso iba cuando la conocí. Entré en un café como este. Sí, casi podría decir que igual que este. Igual que este y a la misma hora. Energías para el barranco del... Nos sobran para aquí y para allá. Ya lo sé. Pero aquí por si acaso mirad a las chicas que son guapas y cantan mejor que vosotros. Dos botellas para los soldados. Yo convido. Lo diré en el mostrador. Usted perdone la intromisión, es que yo cuido mucho a la clientela. Decía que no le gustaba el vino. Y además lo ha tirado. Pues es una lástima. A mí me gusta. Y a usted también. Beba. Es que no tengo ganas. Beba, he dicho. No me lo haga repetir. No bebo. Se lo beberá. ¿Qué te parece? Decir que mis vinos son malos. Prueba y verás. No, gracias. Hay que beber, o al menos consumir. Ayer bailaste sin ganas y no te sentaste con nadie. Tienes que aplicarte. Y a mí no me importa morir de dolor. Esto no son cosas.
para sentirte tan flamenco? Yo vine aquí a trabajar. Yo vine a trabajar. Tú viniste a lo que son. Esto es un café cantante y hay que alternar, ¿me entiendes? Hay que alternar. Pues en ese caso... Pues en ese caso te marchas, ya lo sabes. O lo piensas mejor. ¿Trajiste una pava? Lleva pocos días. No, esta es de las cercas. No podía permitir que la molestaran, por eso intervine, ¿comprende? Muchas gracias. ¿Es usted el dueño de este café? Sí. ¿Qué quiere? Que me voy. Esto está muy aburrido. ¿Cuánto vale lo que he tomado? No se vaya, hombre. ¿Esto qué va a ser aburrido? Quédese otro ratito. La culpa la tengo yo por no haberle atendido como merece. Oye tú, Julia, atiende a este pollo y distráele. Con mucho gusto. Se aburría usted porque aún no me había... ¿Quién es esa muchacha? ¿Quién? ¿Esa? Sí. La Lola, una orgullosa. Es guapa. Parece que está triste. Es una lila. Pero es guapa. No le hagas caso que pierdes el tiempo. Estoy pesarosa de haberla traído. ¿De qué la conoces? Estamos en la misma pensión. La iban a echar a la calle por no pagar. Me dio lástima y la traje. ¿Guapo? Está libre el reservado. Si no lo está, quedará libre la misma. Lleva vino, del que yo bebo. ¿Quieres jugar una partidita? Estoy seguro de que tienes suerte. Como eres marino, te quieren las chicas. Pide una carta. Si aciertas, ganas un duro. El as de oro. La misma. Ya lo ves. Un duro. Un día de trabajo en el barco. Toma. ¿Te atreves ahora con 20 duros? ¿Con 20 duros? Bien, va. Ha llegado el turno. ¿Por qué te metes tanto con esa chica? No me meto. Es que tiene que trabajar. Ah. ¿Jugamos a la carta más alta? Bien. Siete. El cinco. Tú ganas. Hijo, qué suerte tienes. ¿No juguéis más? ¿Por qué no? Por mi parte, vamos. Pero un momento, amigo. Tú tienes mucha suerte y no quiero que me vean perder. Vamos, Aide. Vente conmigo. Toma. Menos mal que das con personas decentes. Niña. No te embobes con ella. Es guapa y simpática. ¿Simpática? Es un chumbo. Pincho por fuera y gacha por dentro. Y me mira mucho. Porque tiene envidia de verte a mi lado. En condiciones. El vino da suerte. Vamos a jugar al tute. O a las 7:30. ¿Qué prefieres? Lo que quieras. Te voy a ganar. Qué bien canta. Thank you.
4 y media. Tengo miedo del aire y del sol y del mar. Tengo miedo que un día no podrás regresar por ti. Tengo miedo a la brisa de ti aparte. Venga, ¿te animas? Tienes mucha suerte. ¿Cambia a veces? Sí, la suerte cambia a veces. Dame carta. Bando truco. ¿Los duros? Va. Va carta. Me planto con 6. Como la banca tiene 6, he ganado. Hoy es mi día. Buenas noches. Hola. ¿Qué quieres aquí? Vete. ¿Por qué se ha de ir? Me iré, pero con él. Ya te entiendo, pero conmigo no te vale. Trae. ¿Por qué riñes? ¡Dámelo! ¿Por qué separador? No tiene importancia. Son cosas de mujeres. Vente conmigo. ¿A dónde? Arriba, a mi cuarto. No te entiendo. ¿A dónde vas? Arriba con él. Bueno, pero antes dame la cartera. Dame la cartera, de lo contrario no respondo. Déjame. ¿Vienes o no? Sí. Quieta. Ya sabes lo que te he dicho. Aunque tardéis en bajar toda la noche, yo espero fuera. ¿Qué es lo que le pasa a él? ¿Qué ha dicho de esperar? Nada, son las cosas del pasado, ya te explicaré. Sigue. No quiero esperar. Espera. ¿Dónde vas? Qué extraña eres. No te comprendo. Un momento. Charlaremos un poco. ¿No quieres hablar conmigo? Hablar. Tampoco quiero hablar. Eres más guapa que la otra muchacha. Por eso he subido. Déjame. Entonces me voy. Yo estaba bien abajo con ese amigo. Sois raras las mujeres. Prometéis mucho y luego... Tenía razón la otra muchacha. Adiós. Espera, no te vayas aún, quédate. ¿Por qué? Es tarde, muy tarde. Y no sabes la gente que hay aquí. Me hablas como si fuera un niño. Casi lo eres. ¿Un niño yo? Bueno, a ti se te puede perdonar todo. He navegado mucho, ¿sabes? He desembarcado muchos puertos. He querido a muchas mujeres. Sí, claro, ya me lo había imaginado. No me pareces de verdad. Eres lo mismo que pedí en sueño. Porque en los barcos, como no tenemos mujeres, soñamos con una que nos imaginamos. A mí era tan hermosa como tú. ¿De veras? Sí, yo soñaba contigo sin conocerte. No eras tú misma, pero tenía tu voz. Tu misma voz. Yo le decía muchas cosas, que la quería. A ti también te quiero. ¿Dónde vas otra vez? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué miras? No, nada. ¿Tu barco a qué hora sale? A las 6. ¿Pero por qué me lo preguntas? No tiene importancia. Continúa. Tú decías que me querías, ¿verdad? Yo he de decirte otra cosa. También te quiero. No comprendo lo que me pasa contigo. Nunca me ha sucedido esto. Te veo más pura que a ninguna mujer. Más dulce. No sé a quién me recuerdas. No es a la mujer del barco, es a otra. Es a mi madre. Me hablaba como tú me hablas y era tan buena como tú.
No me puedo igualar a ella. No debes nunca olvidar que las madres son siempre mejor que el resto de las mujeres. Eso es verdad. Pero se mueren antes. Por eso ahora que te he encontrado aquí, no te dejaré. Me quedaré contigo para siempre. Ya no volveré al mar. Yo no quería ser marino. Mi padre, que era capitán de un barco, me obligó a ello. Sí, pero ahora debes volver. No. Sí, debes volver. Conocerás el mundo, ganarás dinero. Y aprenderás cosas que jamás podría enseñarte nadie, sino la vida. No. Mi padre ya no puede obligarme. No me ve. Pero tu madre sí. Ella murió también. Pero te ve desde el cielo. Las madres miran siempre a sus hijos. No mueren nunca. Sí. Sí, se van. Pero nos miran desde aquí. Tú no sabes lo que son las estrellas. Claro que lo sé. No lo sabes, no. Las estrellas son ventanas de cristal. Y detrás de cada una hay una madre que mira a su hijo. ¿Cuál será la estrella de mi madre? Aquella. A la derecha de la luna. Solitaria, grande. Mírala. Tiembla mucho. Siempre tiemblan cuando ven a sus hijos cerca del peligro. Pero ahora no estoy cerca del peligro. No, ahora no. Tengo suerte. No sé qué tenía ese vino que he bebido. ¿Por qué no me hablas más? Mi madre me hablaba siempre cuando me dormía. Cuánto me acuerdo de ella. Al regreso de cada viaje, me parece que la voy a encontrar. Duerme. Yo te hablo. Te contaré muchas cosas. Verás. A lo mejor las mismas cosas que te contaba ella. Claro, las mismas no. Porque como ella no puede haber para ti ninguna mujer, te hablaré como yo pienso que lo hubiera hecho mi madre si hubiera llegado a conocerla. Así, con la voz muy baja. Muy baja. Con una voz tan fina que apenas la sientes. Suave. Muy suave. Ahí está. Tu barco va a salir. Yo no me voy. Me lo prometí. ¿Qué? ¿Las fichas dicho? Sí. Acompáñame al puerto, ¿quieres? Sí. A lo mejor yo no sabría llegar.
dar un puerto como en aquella ocasión. No la vi más. Me prometió que estaría en Cádiz para cuando volviera. Pero volví muchas veces y nunca la pude encontrar. La última impresión que me quedó de ella me duró muchos años y me llegó a obsesionar. Y así quedó en mi recuerdo hasta ayer. Porque ayer la vi cruzar una calle. Al pronto dudé como usted. Pero cuando su imagen se aclaró en mi memoria y volví tras sus pasos, ya no la pude encontrar. Hace un momento, cuando entró en el café, pensé bajar a saludarla. No lo hice por oír la historia de ustedes y por contarles la que acaban de escuchar. Pero ahora me perdonarán que vaya a su encuentro. Espere. Falta una historia, la historia de Marta. Creo que deben escucharla. Blanca, Elena, Lola. Lo de Blanca es cierto. Lo de Elena también. ¿Y por qué no? Creo a los tres que es como no creer a ninguno. Y dice la verdad. Es difícil saber si ustedes recuerdan un sueño o sueñan un recuerdo. En su vida representa un deseo. En la suya, una obsesión. Y en la suya, un instante de ternura. Una cosa que pasa como el viento. Una cosa que vuelve como el viento. Pero yo veo en ella a Marta. Hace años había en Madrid un pintor lleno de ilusiones. Un buen pintor, pueden creer. Se llamaba Alberto Reyes y era un hombre seguro de sí mismo, soberbio y orgulloso. Marta obró en su vida de destino, como en las historias que han contado. Una noche de invierno, este pintor iba con un amigo por una vieja calle de Madrid. Hay que comer. Es mejor morirse de hambre. La dama del abanico. Un leño tiene más expresión. Vámonos. Si continúo aquí, acabaría rompiendo el cristal de una pedrada. ¿Qué diablos haces aquí? Podías ponerte en mitad de la acera, si te parece. Magnífico, asombroso. ¿Has visto qué hermosa miseria? Lo que veo es que nos estamos mojando. Es una sublime pintura. Vamos, deja tranquila a la chica. Dejarla. Estoy seguro de que Dios la ha puesto en mi camino para que yo la encuentre. Esto sí es un modelo. Verdaderamente interesante. Anda, levántate para que te vea. No quiero, déjeme. ¿Has oído? No quiero. ¿Y quién eres tú para no querer? Ni lo sabes siquiera. Ignoras que brujas te amasaron el cuerpo, pero te lo voy a decir. Yo te lo diré con mis pinceles. Los pinceles del mejor pintor del mundo. Trae un duro tú. Venga, no seas roñoso. Esta mujer será el motivo del mejor cuadro de mi vida. Date prisa. Toma. Yo te voy a dar trabajo para que no pidas limosna. Vete mañana a mi casa. Ganarás 10 pesetas diarias. Estas son las señas. Te espero por la mañana a las 10. No faltes, ¿eh? A las 10. Vamos, que está lloviendo. ¿Ahora te enteras? Es sorprendente. Qué entonación y líneas, qué harapos, mojados, sucios, rotos. Ya no sé ni de qué color eran esos andrajos. ¿Negros, grises, ocre o tal vez pardos? Volvamos a verla. No, ya está bien, hombre. Es maravillosa. Yo no veo la maravilla por ninguna parte. Si la miseria tiene una figura en el mundo, ella es la miseria. Pero tú no puedes comprenderlo. Eres un burgués vulgar y decadente, incapaz de estremecerse ante la belleza. No sé ni cómo te permito que vengas a mi lado. A propósito, dame 5 duros. No pongas esa cara, los necesito para comprar algunos colores. Ayer te di otros 5. No cuentes nunca el dinero que me das. No lo verás en la vida, pero habrá servido al arte. Dame ese dinero. Va. Y espera, hombre de poca fe.
Es que son las 12. Ha tardado mucho. Sí, pero ha venido. A ver. Buenos días. Adelante, hada de la miseria, flor del desamparo. Estúpida. Estúpida. Te has lavado la cara, te has peinado las greñas, te has quitado los pingos que te envolvían. Y ese pañuelo, ¿qué me importa ahora tu belleza? ¿Y qué charco has tomado por espejo para creer que eres hermosa? Vete. ¡Alberto! Vete, he dicho. Revuélcate en el fango y vuelve sucio. Así no me sirves para nada. No has debido hacer eso. Pobre chica. Ella que sabía. Tienes razón, no he debido hacerlo. Pero he pasado toda la noche pensando en ella, esperando que llegase el día, y ahora... ya no me gusta, no puedo remediarlo. Me voy. Y procura cambiar. A este paso no pintarás nunca. ¿Que no pintaré? Hoy mismo. ¿Dónde vas? A buscar a esa muchacha. Y puedo asegurarte que no pararé hasta que no la haya encontrado. Oh, es inútil. Aunque la encuentres, no vendrá contigo. Vendrá, verás cómo vendrá. La suplicaré mil veces, aunque sea de rodillas, y si es preciso, la traeré aquí a la fuerza. Pero vendrá, vendrá. Vamos. De sus sueños. Sí, de mis sueños de arte. Solo tú puedes hacer realidad esa ambición de colores y formas que dormían en mi alma. Déjeme tranquila. ¿Está usted loco o es que quiere burlarse de mí? No, no estoy loco y no me burlo de ti. Hablo en serio. Te necesito al menos por unos días y te quiero así. Temblando de frío, mojada de lluvia, sucia de barro. Busque otra. Hay miles como yo por las calles. No, como tú no hay ninguna. Tú eres la miseria más triste de Madrid. No quiero ir con usted. Vendrás, te pagaré lo que quieras, pero vendrás. No quiero su dinero, no quiero nada de usted. Y yo quiero mucho de ti. Tú eres el motivo de mi sueño más grande. Te he buscado durante años. Si me comprendieras, te hablaría de arte para que supieras lo que es la angustia de pensar y el placer de crear. Pero no puedes comprenderme. Aunque no le comprendo, continúe. Verás, la idea viene a nosotros como un rayo de luz. Primero débilmente, luego más fuerte. Es sangre de nuestra sangre y alma de nuestra alma. Es una estrella clavada en la sangre. Y esa estrella es... Hay gustos para todo, ¿eh? La mano derecha más abierta. La cabeza tendida hacia atrás. Así. Levanta un poco la vista. La mirada hacia arriba. Hacia arriba. Tiene los ojos demasiado hermosos para ser pobre. No te muevas. Me canso. Llevamos así 2 horas. No importa. Aunque estés cansada, no has de moverte. Señor, son ya 11 y tengo que marcharme. ¿Quiere alguna cosa? Nada, podía haberse marchado. La cena queda puesta, ¿sabe? Está bien, déjela. Buenas noches, señor. Adiós.
Puedes descansar si quieres. Extraordinario. Ah, ya. Toma, come. Come tú también. Puedes marchar. Toma, mañana a las 10. Está nevando. Si no le molestara, me puedo quedar. ¿Molestarme? Pues mira lo que quiera. Gracias. Esmeralda también se quedó. ¿Quién era Esmeralda? Una perra sarnosa que encontré en la calle. Tenía una pata rota. Cuando engordó y se curó, se escapó con el lulú de un amigo. ¿Y no le dio pena? ¿Qué te has creído que soy, un sentimental? Cuando a la mañana vi que se había ido, me reí encima. Y me hubiera reído lo mismo si se hubiera escapado mi amante. El amor y la ternura son simples tonterías. Para mí las mujeres no existen. Ni nadie en el mundo. ¿Pero no le interesa a nadie? No, nadie. Pienso solo en mí y en mi arte. ¿De qué te ríes? ¿Crees que me avergüenzo de quitarme los pantalones delante de ti? El pudor. Sentimiento pueril. Para mí no cuentan tales prejuicios. Ven, me sobra esta manta. Thank you.
También me sobra. Pero no es esto. Falta alguna cosa que has perdido y que antes tenías. Lo lamento. ¿Y por qué me miras así con esos ojos que no parecen tuyos? ¿Cómo? Sí, tan abiertos, claro. No sé qué tienes en ellos ahora. Son diferentes, parecen ojos de enamorada. ¿De enamorada? Sí, pienso que los ojos de una enamorada han de ser así, llenos de ensueño. Los tuyos eran duros, tristes, sin esperanza, y ahora son hermosos. ¿Son hermosos? Sí, hermosos. ¿Y qué que lo sea? Los charcos también resplandecen cuando los ilumina el sol. Esos son tus ojos, los charcos. Sí. Pero todavía falta algo. Tenías más amargura, tenías... Ya sé. Tenías hambre, tenías frío. Y yo te lo he quitado, te he dado de comer, te dejé calentarte en la estufa. ¡Ugh! ¡Qué estúpido he sido! Vamos, pon bien esa mano. No. No es eso. Era otra cosa que se me ha escapado y que no puedo recobrar. La lluvia. La lluvia, no te dejes. Era la lluvia. No, no tiene piedad. No tiene corazón. Quieta, quieta. Quieta, no te muevas. Así vuelves a ser quien eras. Sí, llora, llora. Cuanto más llores, mejor. Una pincelada. Un toque. Un reflejo. No le faltaba nada. Pero le faltaba todo. La noche que te envuelve, la lluvia que te baña, eres tú. ¿Yo soy así? Así mismo, sí. Y mal que te pese, serás así para siempre. Tú podrás llegar a ser princesa, envejecer o morir, pero nadie podrá jamás arrancarte de este lienzo. Yo he sido el único que hasta ahora ha sabido verte. Bien, hemos terminado. Puedes irte si quieres. No tiene otra cosa que decir. No. Puedes ir. Y si no, quédate. ¿Qué me importa? Te irías un día como Esmeralda, la perra sarnosa que me encontré en la calle, con algún lulú ridículo de los que vienen por aquí. Y te irías un día cualquiera. Pero yo me reiría encima como entonces. Porque no te perderé. Te tengo en el cuadro.
quieto, señores. Un momento, por favor. No se muevan, no se muevan. Un momentito nada más, ¿eh? Por favor. Por favor, maestro, no se vaya. Pero... ¿Qué haces aquí? Hola. Has venido a ponerme en ridículo. ¿Qué diablos quieres? Quería ver. ¿Ver qué? El cuadro. Te han dado una bonita medalla, ¿eh? Sí, muy bonita. Y ahora vete. De tu casa me echaste, pero de aquí no me echarás. Si no me obedeces, te mandaré echar por los porteros. ¿Serías capaz de eso? Sí, serías capaz porque no tienes sentimientos. Eres orgulloso como un dios y tonto como un hombre. Y además estás ciego y no ves, no ves nada. Dices que soy aquella mujer del cuadro. ¿Qué sabes tú quién soy yo? Solo has visto los andrajos, el resto no has sabido verlo. La medalla. Estarás orgulloso de ella. Te la han dado por pintar una cosa falsa, una cosa que no existe. Yo no soy la mujer del cuadro, ¿comprendes? Y algún día te lo demostraré. Tu obra es una completa mentira. Y ahora sí que me voy. Pero, criatura, esto no se puede hacer. Anda, hombre, anda. Vamos. Y le dije, ¿qué haces aquí? Y ella me contestó, hola, nada más, así, sencillamente. Todos los días me dices lo mismo. Es que me exaspera. Sobre todo cuando me dijo lo de la medalla. Sí, también me lo has dicho unas cuantas veces. Me gustaría saber qué ha sido de ella. Uy, me parece que te preocupa demasiado esa chica. ¿Preocuparme a mí? Pues cualquiera pensaría otra cosa. Bueno, te dejo. Supongo que irás esta noche por la peña. Hay que celebrar ese triunfo. ¿Qué triunfo? ¿Te parece poco? No sé. Cuando le estaba pintando, creí que había conseguido aquello que tanto buscaba. Ahora ya lo dudo. Marta además me dijo que no era tal como la había pintado, que no había visto más que su miseria, pero que bajo los andrajos que se envolvía... Pero vas a hacer caso de lo que te diga esa miseria. ¿Por qué la llamas así? Tú mismo se lo has llamado mil veces. Oh, yo puedo llamárselo, pero tú, ¿cómo te atreves? Perdona, chico. Perdona. Lo dices y después... Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que no tienes cabeza, igual que ella, que no me comprendió y se ha marchado. Ay, sí. Porque de haberla tenido se hubiera dado cuenta que yo... Y a mí que me importa. ¿Cómo has podido obtenerlo? ¿Y a ti qué más te da? Tienes razón, a mí qué más me da. Yo pensaba darte con mis pinceles una vida eterna, ¿comprendes? Pero tú preferiste marcharte como esmeralda a la tierra sarnosa. Y ahora vuelves alegre, elegante, bella. ¿Bella? ¿Has dicho bella? Sí, bella. ¿Cómo has podido pagar este vestido? Con mis economías. Con lo que tú me dabas diariamente. ¿De verdad? De verdad. Te creo. Te creo porque te quiero con toda mi alma. ¿Me quieres de verdad? Sí, te quiero. Tal vez desde el primer día que te vi. ¿Incluso cuando era así? Incluso cuando eras así. Mira esta mujer. Y mira esta otra. ¿Son iguales? No. Creí haber pintado la verdad. Y solo pinté la mentira. ¿Qué has hecho? Nada. Lo he destruido. ¿Pero por qué? Porque la verdad lo es.
aquel pintor soy yo. Marta es mi mujer. Continué pintando, mas mi triunfo pasó y en pocos años todo el mundo se olvidó de mi nombre. Pero me quedó una verdad más hermosa que mi sueño. Una verdad tan auténtica que ustedes mismos la están viendo con sus ojos. Y que ya me espera hace un buen rato. Señores, buenas noches. Alberto, has tardado mucho. Sí, querida, me he entretenido demasiado. ¿Por qué? Estuve oyendo una historia muy interesante. La historia de cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres? Sí, cuatro mujeres.